35 del 2012, la ley 29, el decreto 1512 del 2000, el 49 del 2003, el 4980 del 2011. Todas estas normas nos dan competencias ambientales a diferentes entidades como la Armada, la Policía, las autoridades municipales, a la corporación, lógicamente, y normas, empezar por esa, a las autoridades. Normas encaminadas a la conservación de los ecosistemas, al cuidado de los ecosistemas, a la vigilancia del tránsito de vehículos, al control. Entonces, en el marco de nuestra normatividad, normas que ya existen, lo que tenemos que producir un acto administrativo en el cual se solicita a las autoridades de control de tránsito especial de que toda maquinaria pesada o equipo especializado que vaya a ingresar a un ecosistema del departamento de Magdalena debe solicitarse el permiso ambiental o la licencia ambiental al proyecto que va a intervenir. Si no lleva esta autorización, no puede ingresar la maquinaria pesada al ecosistema. Debe beneficiarse lógicamente de un procedimiento que también está muy calificado por los personas y personas responsables para que verifique además la autenticidad de los permisos ambientales. A esta maquinaria pesada que quiere ingresar a ecosistemas, cual sea el ecosistema, ya sea humedal, playa, daños, ecosistema del departamento de Magdalena. Es un acto administrativo que ha sido socializado con el Ministerio de Ambiente, con la Gobernación, con la Procuraduría, el Ministerio de Asuntos con la Policía Nacional, y que rige pues a partir de la expedición que 30 de marzo y del cual voy a hacer entrega inmediatamente para que tenga pleno conocimiento de lo que dice este acto administrativo, que considero muy importante porque no es posible que un ente de maquinaria pesada al ecosistema sensible del departamento y no lo sepamos, sino hasta cuando ya están haciendo intervenciones de investigación. En eso consiste pues el acto administrativo. Es en la socialización, pues hemos dado cuenta que tiene el acto administrativo en el sentido del país y que muy seguramente pues va a ser replicado en el resto de corporaciones y en el resto del departamento, porque es una herramienta que nos va a servir pues, de mucha prevención para temas especiales como este, porque estamos hablando de la Senada. ¿Qué va a pasar con la maquinaria y el secuestro ya en el área? Vamos, en orden. La resolución, la ley, pero no sé si la corporación
Así es. Eso es un verano, pero es un tema contradictorio porque además tiene una mica. Es como si yo voy a entrar a su casa, para poder entrar a su casa, porque también tiene un delito dentro de su casa. Para yo poder entrar, tiene que ser con base en una denuncia. Del resto, pues, se ya cometió un acuerdo contra esa propiedad privada al domicilio. Es exactamente igual. Tenemos oficina dentro del departamento, en el municipio 455 oficina, perdón, la oficina desempeñamos la actividad ambiental en cada una de esas regiones, pero no podemos entrar a la casa particular, al menos que tengamos una denuncia y poder investigar. Ok, pero tema de tierras que le corresponde a los jueces de la República y unos títulos que le corresponden a otros por el área de la Constitución. Retirar por algún procedimiento malo de la policía y porque no se encontraba la llave si al día siguiente iba a tocar devolverla. ¿Por qué iba a tocar devolverla y qué fue lo que hizo mal la policía? No, lo que pasa es que para en el momento que se hizo la aprehensión, se dice. Y de entregarse las llaves a la corporación del procedimiento para poder retirar la máquina. Pero que tiene que ver la policía que no aparezca las llaves. Porque el artificio del procedimiento, estamos solicitando las llaves para ir nuevamente a poder retirar la máquina. Yo no lo sé porque nosotros no fuimos los que fuimos. Somos. Nosotros sí, claro, nosotros lo que hicimos en esta ocasión, es una policía. Y si no aparece la llave, entonces cómo se hace para la policía. Será como. No sé por dónde. Ya llevamos, indistintamente de eso, llevamos un equipo de mecánico, tú estabas presente en la diligencia, no pudieron prenderlo. Se ha hecho toda la disposición, pero lo lógico que por lo menos en el momento de hacer esta votación, es lo elemental. Sí, porque él dice que el computador que está haciendo 50 millones de pesos y podría entrar en una demanda en contra de Puerto Rico. ¿O de la policía? Que estamos sacando con base con el efecto que ya existe.
están haciendo las obras, o se están interviniendo, y peor, y peor aún si es ilegal. Lo que demuestra a raíz de esa,
de esa recomendación que se nos hace, hemos replanteado el plan de mantenimiento porque además interesa unos recursos nuevos, un 3% más. Pero lo que puede ser es un nuevo plan de mantenimiento con un 3% más y donde estamos implementando y improvisando 32 cambios. Con la idea de poder ampliar ese tareaje de cobertura de mercado. Bueno, todavía no lo tengo claro. Lo que yo pregunto es, durante todo ese tiempo, estos años que se ha recaudado, primero el 5 y ahora el 8, ¿ese recurso no se usó? Claro, se debe ejecutar todavía, si no lo pudiera, vosotros, ¿qué hacer la ciudad? Claro, el nuevo planteamiento que tenemos. Una proyección. Hicimos un nuevo esquema con el 3% más. Sí, claro. Y en la medida que nos interesa, vamos a ejecutar. Señor, ¿qué va a pasar con las otras maquinarias? Porque según el servidor que hace parking y la fotografía del árbol, al parecer hay otra red, ahora hay. ¿Dónde? ¿En el sitio de? No, más lejano. Por eso la resolución, por eso el chip, porque es una responsabilidad muy grande y no se va a imaginar y llegar de todas las bases. Esa no es. 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 Sí, igual. Sí, William, William. Tenemos que seguir el procedimiento. Aquí hay que tener claro un asunto. Digamos que en este tema es necesario coger la maquinaria para ganar. Digamos. El tema no es coger la maquinaria de adentro, sino coger la fragancia prendida. Y además de eso, además de que esté prendida, que me da que hasta la policía, o hagamos nosotros, digamos, que he consultado que estaba esa máquina afectando el proceso natural, porque la máquina está prendida, pero no está demostrado, o por lo menos en acta no dice, que estaba afectando el salud del proceso natural, y no tenemos ganas de hacerlo. Básicamente, es que en este país tenemos una justicia muy garantista. Entonces, si tú no haces un procedimiento como tienes que hacer, se te cae. Y un tema es, por ejemplo, ¿dónde está la cadena de custodia de la UTAC? No, yo la tenía, pero yo la entregué hace una temporada. Con ese simple hecho, un abogado hace que la maquinaria, por lo que se aprenda, haya que regresarlo. Lastimosamente es así. Yo quisiera que me respondiera, perdón, de todas maneras, sí, yo creo que es de la segunda parte. En este momento, ¿ustedes tienen conocimiento si se está trabajando todavía, si hay maquinaria operando en esa zona o no? ¿Hay una medida de cercano? Sí. ¿Dónde se suspende toda la actividad? O sea, que suponen ustedes que no estén trabajando. Estamos haciendo visitas periódicas, incluso vamos a hacer otra mañana. Sí. Y igual, supongo, lo debe estar haciendo la policía, porque es un acto administrativo. Todos tenemos esa competencia. Mira, tengo una pregunta. De verdad, los recursos naturales. No solamente controlarlo aquí, de aquí en adelante, sino mirar
en la actualidad, para orientar qué más está llegando en el tema de la sala. Ahí era donde yo quería llegar, ¿verdad? Estamos hablando de suposiciones. O sea que en este momento no sabemos si todavía está trabajando o no está trabajando. Porque no sabemos qué más para que la ayer hicimos una visita. Lo que no podemos dejar de funcionar de 24 horas, pero ahí hicimos visita y no está trabajando. Ese premio. Hay otras fincas, sean de uso público o no, pero tienen título de propiedad y no sabemos qué van a hacer. Por eso, además, el chip de la maquinaria que debemos hacer es el tema. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la ley. ¿Eh? Esta no es válida la cultura.